Este mensaje perseverante fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 2 de agosto de 1963 en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias. Entonces, inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por esto. Otra oportunidad más bondadosa para presentarle a Chicago el Evangelio de Jesucristo. A estos escogidos que están esperando la venida del justo Cristo. Pedimos, Padre Celestial, que cuando nos vayamos esta noche, que nuestros corazones puedan ser como los de aquellos que venían de Emaús, que dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando Él nos iba hablando por el camino? Estamos esperando que vengas pronto, Señor, para recibirnos en tu gran reino, más allá de aquí, donde no hay más dolor ni muerte, donde no habrá más largas reuniones de oración, y no más orar con la gente para que hagan contacto, y todo habrá terminado para entonces, y entraremos en los gozos del Señor. Pues nosotros, por la gracia de Dios, sentimos que somos participantes por medio de Jesucristo. Concede estas cosas, Padre. Y si hay alguna simiente que ha estado en los corazones de la gente y nunca ha venido a vida todavía, que algo se ha hecho esta noche que vivifique esa vida, Señor, a un reconocimiento del mensaje de este tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Bendice a los ministros aquí en Chicago. Bendice a los hombres de negocios, Padre, y en el desayuno de mañana en la mañana, oh Dios, dame algo para decir que conmueva a esos hombres sus corazones. Concédelo, Padre. Ayúdanos entonces mañana en la noche allá en la Lane Tech y el domingo el servicio doble de nuevo aquí. Concédelo, Señor, que almas sean salvadas, la gente sea sanada, el reino de Dios exaltado. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. El hermano Branham le pregunta al hermano Johnson, ¿tiene ese canto para mañana en la mañana? ¿Tiene ese canto para mañana en la mañana? Yo me gocé cuando estaba hablando con el hermano Bale aquí hace solo unos momentos. Yo mismo acabo de llegar un poco tarde y sé que está caluroso, pero solo imagínense ustedes sentados allí y entonces uno moviéndose aquí arriba, ¿ven? Pero siempre estamos contentos, sin importar cuál sea la condición, de estar aquí. Solo piensen en los días de nuestro Señor allá en Palestina, cuando esos rayos calientes del sol y su garganta irritada, Él allí de pie y muy débil, y seguir predicando y sanando a los enfermos. Él simplemente es el mismo hoy como lo fue en aquel entonces. Él todavía se siente de la misma manera. Esto, su gracia, es suficiente para todo de lo cual tenemos necesidad. Ahora, esta es la noche que trato de dedicar estas tres noches para orar por los enfermos y hablar acerca de los enfermos, la oración por los enfermos. Ahora, en otras ocasiones, yo hablaré diferente sobre la salvación debido a que yo tengo un servicio doble cada día. Ven ustedes, y no lo puedo tener. Si predico duro, yo tengo que comer. Y si como, no puedo llevar a cabo este tipo de servicios, ven. Y yo tengo que, y no puedo tener dos servicios en un día y hacer uno de ellos un servicio de sanidad. Simplemente uno está lleno de comida y su sangre se le va a su estómago para digerir la comida y entonces su cerebro simplemente no funciona correctamente de esa manera. Así que yo quizás, tal vez entonces, pensé que esta noche lo dedicaríamos a la oración por los enfermos otra vez esta noche. Yo le dije a Billy, creo que él dijo que él repartió tarjetas de oración, ¿alguien sabe? Bueno, entonces llegaremos a ellas tan pronto como podamos. Y ahora, seamos reverentes, escuchemos atentamente y luego en la fila de oración, vengamos con todo el respeto que nosotros sepamos para creer que Dios está aquí para sanarnos. Ahora,
Estamos muy agradecidos por las visiones. Ese es mi ministerio. Está centrado alrededor de eso hasta este momento, esperando en cualquier momento que algo más venga, lo cual va a venir. Ahora yo tengo, lo que me debilitó un poco fue esta semana pasada. Venimos a casa de Arizona y vamos a regresar el lunes a Arizona. Y luego en casa yo he tenido a personas que han estado esperando en esa lista por 3 o 4 años para esas entrevistas personales de Texas, de Arkansas y por todo el país, esperando esas entrevistas. Ahí es donde uno encuentra la verdadera causa. Uno toma una sola persona y unos sentados juntos, entonces el Espíritu Santo solo sigue moviéndose y revelándose. Una cosa extraña sucedió el otro día. Yo tuve alrededor de 15, supongo, o 20 en un solo día. Y sentado en mi estudio temprano, esa mañana, antes de ir allá, el gran Espíritu Santo vino y me dijo de cada persona que iba a venir, cada pregunta que harían, cada sueño y cada interpretación. Lo escribí en un papel y dejé cada una de ellas ahí. Entonces yo entraba al cuarto y estas personas nunca nos habíamos conocido. Entraba y hablaba con ellos y les mostraba cada pregunta que ellos habían hecho y todo al respecto sucesivamente y el sueño que ellos tuvieron. Luego extendía mi mano y cogía un pedazo de papel y se los entregaba donde ya había sido dicho antes que llegaran allí lo que acontecería. Miren, solo Dios puede hacer eso. Ustedes saben que yo no pudiera hacer eso. Todos saben que es que un ser humano no puede hacer eso. No tenemos la manera para hacerlo. Esa es otra paradoja, como de lo que hablamos anoche. Y entonces, al ver la exactitud del Espíritu Santo, cuando dice que una cierta cosa va a suceder, es exactamente así. Ahora, si algunos de ustedes han oído acerca de esa visión de ir allá al bosque del norte, a un lugar que nunca había conocido, y acerca de ese oso pardo de puntas plateadas de 7 pies y de ese caribú de 42 pulgadas y donde estaría acostado. Está en el piso de mi estudio exactamente donde fue dicho, el lugar donde fue dicho cómo sucedería y exactamente palabra por palabra. ¿Cuántos han oído la cinta, señores? ¿Qué hora es? Justo antes que partiera hacia el oeste. La razón que el ángel del Señor me envió allá, él me dijo, ahora viniendo del cielo, habrá 7 ángeles en una constelación. Estarán 3 a cada lado y 1 en la parte de arriba. Será como un triángulo o algo semejante a una pirámide. Y yo dije, el de la derecha tenía sus alas hacia atrás y entré súbitamente a la constelación a su lado y él me iba a decir qué hiciera. Y yo me fui al oeste exactamente como él me dijo. Estuve allí en el mismísimo día y cuando comenzaron a descender del cielo, yo dije, habrá un sonido como de un gran estallido, algo como el estallido de un avión, rompiendo la barrera del sonido. Pero yo dije, será mucho más fuerte que eso. Y yo estaré un poco al noreste de Tucson, como a 50 o a 100 millas, algo así. Y Tucson estará en esta dirección y me estaré quitando algún tipo de cadillos o cabezas de cabra, como los llaman allí, de mi pernera. Y yo dije, habrá un estallido. Y nosotros estábamos allí en aquel día, y yo me encontraba solo. Hay un hombre, creo que el hermano Safma está aquí esta noche, que estaba conmigo, él y el hermano Norman. ¿Está usted aquí, hermano Fred? Pensé que lo oí decir amén la otra noche. Yo pensé que él estaba aquí. Tal vez estaba equivocado yo. Oh, lo siento. Oh, sí. Lo siento, hermano Fred. Sí, nosotros estábamos allí. Y el día justo antes que sucediera, el Espíritu Santo vino allí mismo al pequeño campamento donde estábamos acampando y dijo, empezó a revelar cosas acerca de nuestros hijos y lo que ellos deben hacer y cómo, qué condición y cosas que estaban aconteciendo entre ellos y nos dijo que hiciéramos y demás. Solo tuve que levantarme e irme. Y en la mañana siguiente me había dado cuenta dónde estaban los jabalíes y les estaba tratando de decir a estos dos hermanos cómo llegar a ellos. Y crucé el monte bajando una pequeña, lo que llamaríamos como una pequeña cuchilla, y yo hice que el hermano Safman se fuera por otro lugar por donde había visto esos jabalíes el día anterior. Yo ya había conseguido los míos y estaba tratando de posicionar estos hermanos para eso,
porque estos hermanos muchas veces yo los guío. Y le dije al hermano Norman que viniera por el otro lado y pusiera al hermano Fred en medio, y luego yo me iría por este camino. Y si me topaba con el monte y ellos se fueran en esta dirección, yo simplemente dispararía al aire para hacerlo que se volvieran en esa dirección, para que él pudiera escoger el que quisiera. Y llegamos ahí y no había jabalíes. Yo miré por los binoculares al hermano Fred como una milla de lejos y lo podía ver. Él volvió a subir el monte donde no había jabalíes. Yo bajé el monte a un gran cañón, subí, me senté. Eran como las 8 de la mañana y yo había cruzado mis piernas y me estaba quitando una de esas cabezas de cabra de mi overol. Y dije, tú sabes, mira aquí, ¿no es eso extraño? Yo dije, esto es exactamente y estoy perfectamente en la posición al noreste de Tucson y Flagstaff. ¿Ven? E iba a estar al este de Flagstaff, al noreste de Tucson. Y yo dije, aquí están estas cabezas de cabra que yo dije que me estaría quitando de mi pantalón. Dije, eso es extraño. Y yo simplemente las arrojé al suelo así y miré hacia arriba, al otro lado del gran cañón, y allí arriba estaba toda una manada. Estaban casi a la distancia de un disparo. Así que yo mismo no les dispararía, porque yo no los quería. Yo dije, si tan solo pudiera llegar a donde está el hermano Fred y ellos ahora, y que fueran allá. Y crucé un pequeño barranco e iba por un saliente, y mientras iba corriendo por allí, de repente sonó como que todo el campo se partió en dos con tal explosión. Y me asustó a tal grado que pensé, traía puesto un sombrero negro grande, y simplemente parecía un jabalí de todos modos. Pensé que alguien me había disparado, y simplemente me asusté a tal grado que salté en el aire. En ese momento pensé, ¿de qué se trata todo esto? Veí las piedras cayéndose de la ladera del monte, rodando, y miré hacia arriba. Allí estaba ese círculo blanco por encima de mí, girando. Ahí venían siete ángeles, venían descendiendo, saliendo del aire. Me levantaron y dijeron, regresa a tu hogar al este inmediatamente y trae esos siete sellos, porque hay siete misterios, porque la palabra completa está revelada ahora en estos siete misterios. Si nunca han escuchado, si alguna vez creyeron algo que yo alguna vez dije en un sermón inspirado, ustedes consigan esas cintas de los siete sellos. Yo no soy un vendedor de cintas. Yo, el señor Sadman aquí vende las cintas, él y el señor Maguire, pero yo no vendo cintas, ellos las tienen. Y si alguna vez escucharon alguna cosa que realmente que yo pueda decir que es así dice el señor, consigan esas. Y ustedes saben, no en ese tiempo, yo no lo sabía, pero las cámaras de toda la región estaban tomando la fotografía de eso. Mientras la nube blanca estaba suspendida, salió en la prensa asociada. Creo que el periódico de Chicago de ustedes lo publicó por todas partes. La revista Life lo publicó. ¿Cuántos la han visto allí? ¿Ese señor? Eso, ¿ven? Eso fue allí mismo, exactamente de la manera que se dijo, parado allí mismo, debajo de ella, cuando descendió y se formó. Ellos dijeron, estaba mucho más alto, y es, buscaron en la región, no había aviones ni nada allí, y estaba demasiado alto, a 26 millas de alto, donde no hay vapor ni nada. Uno no podrá, ellos no podían formar vapor de todos modos, y 30 millas de ancho, y aquí venía posándose. Y observen al lado derecho de esa constelación, si eso no es, lean las cintas o escuchen las cintas, señores, que hora es, como 3 o 4 meses antes que sucediera. Ahí está. Aún la ciencia tiene que reconocer que es verdad. Ellos la están estudiando. Dicen que es un misterio que no pueden entender. La ciencia allá en Tucson está tratando de entenderlo, lo que es. Primero pensé que iría a hablar con ellos. Yo pensé, no, será como esa fotografía del ángel del Señor en la fotografía. No lo creerán. No hay necesidad de decirles. Así que, pero ven ustedes, en la faz de todo ello, ellos tienen que saber que es verdad. De todos modos, ¿qué es la verdad? Hermano, hermana, no sé cuándo haré mi último viaje a Chicago un día, puede que sea este, pero les estoy diciendo en el nombre del Señor Jesús, el Evangelio es verdad. Estos son los últimos días, estamos viviendo en las sombras de su venida. Cualquier cosa que hagan, esfuércense para entrar al reino de Dios. Si hay un pequeño toque que toca su corazón, vengan rápidamente mientras tengan la oportunidad de venir, porque la hora se está acercando cuando será demasiado tarde. Y entonces ustedes ya nunca querrán venir. No habrá más tocar a su corazón. Y entonces no importa cuánto traten, nunca entrarán. Cuando el último miembro sea añadido a ese cuerpo para el rapto, no habrá nadie más que será salvo. Las puertas estarán cerradas como fue en los días de Noé. Y no habrá más salvación, aunque la gente piense que habrá.
Allí es donde vendrán los problemas. ¿Ven? En una ocasión Jesús vino, los discípulos de Juan vinieron a Jesús. Y ellos dijeron, hemos sido enviados por Juan. ¿Esperaremos a otro? ¿O qué de ello? Él dijo, solo quédense y observen qué sucede. Y entonces esperaron, regresaron al otro lado del monte. Jesús los observó. Él dijo, ¿qué salisteis a ver cuando salisteis a ver a Juan? Un hombre con vestiduras delicadas. Dijo, ellos en los palacios de los reyes están. ¿Fuisteis a ver una caña sacudida por cualquier viento? No, no Juan. Y él dijo, bueno, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Dijo, yo digo, y más que profeta. Si lo podéis recibir, este es de quien se dijo, yo envío mi mensajero delante de mi faz. Malaquías 3. Entonces, hablando de Juan, en una ocasión los discípulos dijeron, cuando él estaba hablando acerca de que él iba a subir a Jerusalén para ser ofrecido, ellos dijeron, bueno, ¿por qué se nos enseña en las Escrituras por los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaurará todas las cosas? Él dijo, Elías ya vino y no lo supisteis. Miren ahora, para esos escribas, ¿me pueden oír? Digan amén. Esos escribas, aún esos apóstoles, lo cual su mismísima y última señal era esperar a Elías. Permítanme repetirlo. Los mismísimos escogidos, los escribas y los apóstoles llamados por el Señor, estaban esperando que viniera el Mesías, excepto que Elías viniera como precursor de su venida. Y él vino así, y vino en tal humildad, y a tal grado que ni siquiera lo reconocieron. Y permítanme decir esto, como mi propio pensamiento, uno de estos días, ustedes están esperando que mucho suceda, lo cual está sucediendo y no lo saben. Ustedes van a decir, antes del rapto de la iglesia, ahora, yo no estoy aquí predicando doctrina, hay ministros en la plataforma aquí que probablemente estarían en desacuerdo con esto. La mayoría de los ministros creen que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación para purificación. Yo no lo puedo ver, la sangre de Jesucristo es nuestra purificación. No hay nada más limpio. ¿Ven? ¿Ven? Yo creo que la iglesia denominacional y la Virgen Durmiente pasan por la tribulación, pero no la novia. Hay una diferencia entre la iglesia y la novia. La novia se va en el rapto. Ahí es donde la iglesia de Dios de Anderson se confundió toda ahí. ¿Ven? Es en eso. No que les estoy diciendo que hicieron o no hicieron. Yo no debo decir eso, sino solo de la manera que yo lo veo. Cuando menos lo piensen, van a decir, pues pensaba que debía haber un rapto antes de la tribulación. La tribulación va a azotar. ¿Y cómo será terrible si hubieran decir, ya ha sucedido y no lo supieron? Estará uno en el campo, tomaré a uno y dejaré al otro. Simplemente alguien resultó desaparecido. Solo habrá muy pocos en ese rapto que serán cambiados. La novia durmiente, la novia que ha sido tomada de cada edad, ella saldrá primero, y luego los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, solo uno aquí, y uno allí, y uno acá. Por lo menos cada día alrededor del mundo hay como 500 personas desaparecidas. ¿Y qué si hay 1,000? Ellos dirán, oh bueno, esta mujer, ella solo huyó con alguien. Este predicador, él se llevó a la mujer de otro hombre y se fue. Ese fue la gloria, el rapto. Y ellos no lo sabrán. ¿No dijo él que vendría como ladrón en la noche? ¿Ven? Ustedes dicen, bueno, si él viene, lo veré. No, no. Solo aquellos que lo van a ver a él, lo verán en ese momento. ¿Ven? ¿Ven? Al igual que esa luz, como Juan estaba allí y vio ese Espíritu de Dios como una luz, una paloma descendiendo y viniendo sobre él, una voz diciendo, este es mi Hijo amado. Nadie la oyó ni la vio sino Juan. ¿Ven? Y cuando ese rapto ocurra, será un cambio. Y cuando menos lo piensen, ese cambio, entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos iremos.
y la Virgen Durmiente continúa exactamente igual y pensando que todo está bien y ellos ya se habrán ido. Ya sucedió y no lo supieron. Yo no digo que será así, recuerden. No estoy diciendo que el Señor me dice que será de esa manera, pero creo que está tan cerca que es posible. No quiero arriesgarme, quiero estar preparado, quiero todo preparado. Yo no quiero que nunca, despojado de todo peso, sea como venga. Probablemente será diferente a la manera que lo tenemos todo calculado. Siempre es así, a lo que nosotros lo tenemos planeado. Su primera venida fue de esa manera y su segunda venida probablemente será igual. Oremos ahora. Seamos sinceros. Chicago, tú sabes que soy un sureño. Estoy acostumbrado a la hospitalidad del sur. Ustedes tienen una ciudad grande aquí, una grande ciudad enorme, con 5 millones de gente en ella. Pero yo no sé de ninguna ciudad en el mundo que sea realmente de toda la gente, de donde quiera, que sea tan amigable y amable como la gente en Chicago. Eso es correcto. Esta gente de Chicago es gente amable. Aún al salir uno aquí a la calle, y estábamos hablando aún con los borrachos y todo lo demás, ellos lo respetan a uno y son amables. Yo realmente aprecio eso. Y permítanme decirles, con una visión la otra mañana, sé que parte de la novia está esperando aquí en Chicago la venida del Señor. Yo sé que va a haber un grupo de esta ciudad que será tomado. Según a una visión, lo cual nunca ha fallado. Yo sé que hay. Dios tiene personas aquí que se van a ir en ese rapto. Yo creo eso en aquel día. Creo que he dicho lo suficiente y he abarcado lo suficiente a tal grado que tengo que parar de hablar ahora. Así que oremos. Señor Jesús, ayúdanos ahora mientras entramos a la palabra, que la gente entienda claramente, Señor, que juntamente somos seres humanos. Sabemos que nos cansamos y nos agotamos, pero pido que tú nos concedas otra vez esta noche para sacudir a esta pequeña iglesia, Señor, con tu poder, con la palabra, y que no haya una persona débil entre nosotros. Señor, te damos gracias porque nosotros creemos que cuando pedimos estas cosas, las recibiremos. Pido que tú simplemente hagas una gran cosa entre nosotros esta noche, Padre. En el nombre de Jesús me encomiendo junto con este texto que voy a leer y pido que tú nos lo reveles en una gran manera, que la gente pueda entender claramente. Amén. Deseo que ustedes, si ustedes quieren, tendrían el cuidado en estos momentos. Y es casi, voy a tratar de terminar exactamente a tiempo esta noche, si puedo, de salir un poco más temprano de lo que salimos anoche de todas maneras. Pero abran conmigo al el Evangelio de San Lucas. Oh, discúlpenme, cambiemos eso. Tengo Lucas escrito aquí, pero yo voy a abrir también aquí a Mateo. Mateo, el capítulo 15, empezando con el versículo 21. San Marcos también lo relata. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces allá vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo:
Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tenemos aquí bajo consideración una lectura de la Escritura algo extensa. Y no quiero pasar mucho tiempo en ella, lo cual uno se pudiera quedar toda la noche, por así decirlo, cualquiera sabe, porque toda la Escritura es dada por inspiración. Yo creo eso. Pero quiero tomar una palabra para sacar un texto de eso. Voy a citar la palabra perseverante. La palabra perseverancia significa ser persistente y persistente en lograr una meta o hacer algo. Y todo hombre, eso es en todas las edades, que alguna vez hayan logrado algo por sí mismos o hecho cualquier cosa, serían persistentes en lo que estaban tratando de lograr. Y antes que puedan ser persistentes, tienen que tener fe en lo que ustedes están tratando de lograr. Y si no tienen fe en lo que están tratando de hacer, nunca serán capaces de hacerlo. Ahora, esa palabrita fe significa tanto, y sin embargo la usamos tan ligeramente. Oigo a tantas personas decir, y entran, es sorprendente, dicen, oh, yo tengo fe, y sin menospreciar su esfuerzo. Pero ustedes saben, a veces, los que afirman tener mucha fe, me doy cuenta que tienen menos que los que no dicen nada al respecto. Ellos fabrican una emoción y no una fe genuina. Hay bastante diferencia, pero solo es una esperanza, una emoción con esperanza, que solo permanecer quietos y usar fe. ¿Ven? Fe es algo, es una sustancia. No es algo a lo que uno simplemente acepta con entusiasmo y de casualidad le atina y espera que sea así. Es algo que ustedes saben. Ustedes la tienen. Lo que ustedes están pidiendo, no hay manera humana de alguna vez explicar cómo ustedes lo van a recibir, pero sin embargo ustedes saben que está allí. Ustedes la tienen. Es una sustancia. Si pudiera tener eso para que lo entendieran claramente, significaría tanto para la reunión esta noche. Si se logra en esta noche de este servicio de sanidad, o estamos confiando, yo digo eso, sanidad, porque yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios va a hacer lo que Él prometió hacer. Y si yo no hago eso, temería pararme aquí, en esta audiencia de gente, y hacer estas declaraciones que hago. Porque si yo tuviera el más mínimo temor al respecto, es mejor que nunca entre por esa puerta. Uno tiene que creerlo absolutamente. Y uno tiene la seguridad. Y no hay nada que lo pueda mover. No importa qué suceda, uno todavía lo cree. Aunque parezca que ha fallado, uno todavía lo cree. No importa qué suceda, uno todavía lo cree. Como la damita sentada aquí mirándome, aquí la otra noche. La señora Wade la había estado atendiendo. Su esposo fue resucitado el otro día de los muertos, muriendo de un ataque al corazón. Y yo me bajé de la plataforma, y porque cuando lo vi, sus ojos se les voltean hacia atrás y mueren. Yo no sabía qué hacer, y fui allí a revisar su corazón y palparlo. Y ven, él ya había partido. Entonces tuve que ser para él, y luego la otra noche, se me hizo la pregunta,
¿Por qué no fue allí a donde esa señora? Ella se dio la vuelta, o la señora Wade la trató de sacar. Y ella se cayó al piso y su rostro se le puso pálido. Y casi como muerta. ¿Y por qué usted no fue allí? Porque no tenía ninguna razón para ir allí. ¿Ven? Una fe no es algo que alguien más está tratando de hacer lo que uno haga. Es algo que Dios lo comisiona a uno que haga. ¿Ven? ¿Ven? Yo vi que la señora estaba solo. Ella estaba muy enferma, pero intoxicada por el medicamento. No, tratando de recuperarse. Que el doctor le había dado. Y la vi sentada riéndose y regocijándose. ¿Y qué sentido tenía que yo fuera allí después que todo había terminado? ¿Ven? ¿Lo ven? Y alguien diría, pero el señor Wade él se hubiera quedado allí tendido, pero tuvimos que ir a hacer esto. Pero cuando la mujer estaba allá atrás, aún así la visión vino. Y ella está sentada aquí esta noche, bien. Estaba riéndose anoche. Sí, ¿ven? Ustedes tienen que saber, y ustedes no pueden saber hasta que tengan fe, y fe produce ese yo sé. La fe es ese sé. La fe es esa cosa que lo dice. Ahora, miren, cuando vemos esta perseverancia, cualquier hombre que está tratando de lograr algo ha sido perseverante. Por ejemplo, George Washington, el llamado el padre de esta nación. Una noche, él oró toda la noche en la nieve. Y cuando los verdaderos americanos originales que habían tomado su posición sobre esta tierra y la gran economía que ellos tenían en común estaba en peligro, y como un 70% más de esos soldados americanos parados allí ni siquiera tenían zapatos en sus pies. Sus pies estaban helados y envueltos en trapos. Pero sin embargo, ellos tenían a un líder en el cual ellos creían. Y aquel líder creía en el líder, Dios. Y él oró hasta que se le mojó su ropa hasta la cintura, arrodillado en la nieve. Y ahí estaba el Delaware, congelado entre él y donde los británicos estaban comiendo sus comidas campestres en el otro lado. Pero el Delaware congelado no le obstaculizó su camino, ni tampoco la oposición de sus soldados congelándose y sus pies helados y el hielo en el río. Él fue perseverante. Él tenía fe que Dios le iba a dar la victoria. Y él, el Delaware, no podía permanecer en su camino. Y él logró un propósito, aunque 3 balas de mosquete le atravesaron su abrigo, pero nunca lo tocaron a él. Él fue perseverante. Él había oído de Dios. Y él tenía fe que lo que Dios le había dicho era la verdad. Y nada lo podía detener. Si toda persona enferma aquí esta noche solo pudiera tener fe en Dios, como George Washington la tuvo, su Delaware, que está delante de ustedes esta noche, tendría que derretirse para que de alguna manera lo cruzaran. No importa cuál es su posición, ustedes todavía lo cruzarían. Ustedes serían persistentes, tan persistentes a tal grado que ese cáncer, tumor, lo que sea, nunca pudiera permanecer allí, porque ustedes cruzarían a la promesa que Dios les ha dado. Los hombres solo pueden ser persistentes después que hayan oído de parte de Dios. La fe solo está basada en la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Noé,
en la oposición en la cual predicó en los días de su tiempo al preparar el arca. Después que oyó a Dios decirle que iba a destruir al mundo con agua, que el pecado se había acumulado tan alto que él no lo podía soportar más, él iba a lavar al mundo con agua. Y no había ni un poco de agua en los cielos. Pero aún así, Noé fue perseverante en el tiempo de los críticos. No importaba cuánto la gente le decía, no puede suceder. Noé sabía que iba a suceder. Porque, y siendo perseverante, él no solo dijo, bueno, puse la base del arca. Yo supongo que eso será suficiente. Entonces, sí es cierto que la ciencia ha probado ya que estoy equivocado. De esa manera mucha gente hace acerca de venir a Cristo. Ellos ponen el fundamento de creer en el Señor Jesús y aceptándolo como Salvador personal. Y tal vez prosigan al bautismo cristiano. Pero cuando se trata de seguir hasta el fin al bautismo del Espíritu Santo, alguien se los quita por explicación. Por esa razón, esa simiente cayó junto al camino o cayó en pedregales. Pero el hombre y la mujer que tienen fe que Dios, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su palabra es tan real hoy y toda promesa tan verdadera como siempre fue. No hay ministro, nadie que se los pueda quitar por explicación a ellos. Ellos son perseverantes, ellos siguen escalando hasta que logran lo que se han propuesto hacer. No hay manera de quitárselos por explicación a ellos, ellos lo creen. Moisés hizo lo mismo. Él se había olvidado de la visión y del sentir por el pueblo. Pero cuando él se encontró con Dios en aquella zarza ardiendo y vio que esa era la palabra de Dios, ¿ven? Moisés solo había sido criado bajo una buena enseñanza de su madre y se le había enseñado el camino de Dios. Pero cuando él llegó allá y se encontró con esta persona de que su madre le había enseñado. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Muchas personas toman la Biblia y la entienden perfectamente en lo intelectual. Pero eso no es. Eso no es de lo que estamos hablando. No importa que también uno lo explique, ustedes se tienen que encontrar con el autor de ella personalmente. Entonces, eso es lo que trae fe. Porque el autor vive en ustedes después que nacen de él. Moisés se encontró con el autor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y yo me he acordado de mis promesas y he descendido a enviarte a ti. Amén. Te estoy enviando a ti para que los liberes. Y fíjense, cuando él efectuó su primera señal y parecía que falló, porque él tenía muchos imitadores. Los egipcios podían hacer lo mismo que él hizo. Pero ven ustedes, Moisés, después que él se había encontrado con Dios en la zarza ardiendo y supo que él era Dios, no importó que tantos más lo imitaron. ¿Y de qué tipo de carácter eran los que lo imitaron? Moisés sabía que el suyo era genuino, que venía de Dios. Él solo se quedó quieto frente a Faraón y luego su culebra se comió al resto de ellas. De esa manera la gente actúa hoy. Ellos tal vez, si no están seguros, si están entusiasmados en alguna emoción, y ellos ven a alguien más irse a un extremo en algo y seguir adelante, entonces piensan, bueno, tal vez mí, pero ese hombre que realmente se encuentra con Dios y lo sabe, él sabe lo que sucedió, es Dios.
Ciertamente, nadie se lo puede quitar por explicación. David, un hombrecito rubio, que no era lo suficientemente grande para portar armas de fuego o una espada, mejor dicho, en aquel día, su escudo. Él era demasiado pequeño. Da la casualidad que él era lo que nosotros llamaríamos un enano, y su padre no podía tener algo para que él hiciera. Él, sus hermanos, eran hombres grandes, fuertes, robustos. Así que él pensó que él le podía conseguir a David un trabajo, tal vez de pastorear algunas ovejas. El jovencito se quedó allá y él se encontró con Dios. Y él tenía a él se le fue asignado a cuidar esas ovejas. Y David era un profeta. Y la palabra del Señor vino a él en cantos. Y Jesús dijo, ¿no habéis oído en los Salmos cómo cosas fueron predichas de él? Ustedes saben, y David era un escritor de cantos proféticos. Y mientras él estaba allá mirando hacia arriba y oyendo el viento pasar por los montes y por entre los cedros, él escribió de los delicados pastos sombreados y aguas de reposo y demás, inspiradamente. Mientras él lo escribía de noche, contemplando las estrellas y la luna y cómo obraba la naturaleza, Dios lo visitaba. Y él sabía que Dios existía. Y un día vino un oso y agarró a una de sus ovejas. Y la oveja significaba mucho para él porque había aprendido a amar a esa oveja. Y él amaba. Y así que cuando vino el oso y agarró una, el corazón de David empezó a arder cuando oyó a esa ovejita balar. Y Dios lo había enviado a cuidar esas ovejas. Y así que cuando el oso agarró el corderito y comenzó a balar, David de repente recordó que el Dios que había creado el monte era su Dios. Así que él puso una piedra en su pequeña honda y fue tras este grande oso pardo e hirió al oso pardo y se desplomó. Entonces, cuando regresó, él estaba contento porque él había ganado la victoria. Y luego una prueba más grande vino, un león, lo cual es mucho más feroz que lo que el oso sería. Él es un animal de caza mayor. Y si yo tuviera el tiempo, me gustaría explicar sobre esos animales y mostrarles la gran parábola allí. Y el león vino y agarró una y huyó. Así que si Dios le podía dar victoria sobre el oso, él seguramente le podía dar victoria sobre el león. Oh, si Dios, el que me puede dar la victoria sobre mí mismo. Amén. Seguramente me puede dar la victoria sobre la enfermedad que está tratando de apartarme de él. El Dios que me puede salvar y hacerme algo que no soy, cuando no soy cristiano, puede hacer un cristiano de mí, creyendo su palabra. Entonces nos damos cuenta de que él mató el oso. Y finalmente llegó el gran reto, cuando vino un enorme oso pardo, más grande que cualquiera de ellos. Era un hombre gigante. Y David sabía que con Dios, él era más que un rival para él. No importaba cuán grande fuera la oposición, con Dios, él era más que un rival. No obstante, el hombre más pequeño y el hombre menos equipado, no un peleador, un muchacho, y no con armadura, solo su cuerpo, sin un escudo sobre él, sino solo envuelto en un pedazo de piel de oveja. Y él no tenía una lanza o una espada. Él tenía una pequeña honda. Ustedes saben, dos piezas pequeñas de cuerda con un cuero al extremo de ella. Y él quería pelear contra ese hombre porque él estaba tratando de ir tras las ovejas de Dios. Y si Dios podía librar las ovejas,
cuanto más su familia, su pueblo. Chicago, por esa razón estamos aquí. Ustedes son más que una oveja. Ustedes son el pueblo de Dios. Y nosotros no tenemos a un intelectual o a una gran denominación respaldándonos, pero sabemos que la enfermedad los ha atrapado y están en las garras de los afanes del mundo. Y venimos en el nombre del Señor Jesús, aunque el doctor los desahucie. No nos importa lo que Él ha hecho, hemos venido para que recobren su salud. En el nombre de Jesucristo, con una pequeña onda de su palabra. Dos pequeñas cuerdas, el Nuevo y el Antiguo Testamento, sosteniendo a Jesús en medio de ellos. Y venimos a regresarlos a donde ustedes pertenecen, si tan solo nos permiten. Fíjense en el pequeño Sansón también, como hablé anoche. Él mismo era muy perseverante. Mientras él podía sentir esas siete guedejas colgándole sobre su espalda, los filisteos no significaban nada para él. No importaba si él tenía más que una quijada de una mula en su mano, o lo que tenían los filisteos o las puertas de Gaza no significaba nada para él. Mientras él podía sentir esas siete guedejas, ese era el pacto. Y mientras el cristiano pueda sentir ese pacto, al que cree, todo le es posible. Cuando pueden sentir ese pacto de fe en ustedes, que ustedes son un hijo de Dios y un heredero de todas sus bendiciones prometidas. No importa qué surja, son más que rivales para ello. Mientras puedan sentir y saber que ustedes en verdad sí lo creen. ¿Me siguen? Mientras puedan, mientras Sansón sentía eso, él estaba bien. Y mientras en su corazón no solo están entusiasmados, no solo son emocionales, pero en su corazón, ustedes saben que lo van a recibir. Ustedes saben que han confesado sus pecados. Ustedes saben que han pasado de muerte a vida. Ustedes saben que son un hijo de Dios, un heredero de estas cosas. Entonces no hay nada que les va a impedir recibirlo. Entonces son perseverantes. Juan el Bautista fue tan perseverante que aún él hizo esta declaración. Por 4,000 años ellos habían esperado el Mesías. Pero Juan sabía que él lo iba a introducir. Él sabía que él tenía un... Jesús dijo que él era más que profeta. Él era profeta, pero él era más que profeta. Porque él era el mensajero del pacto. Y él estaba tan seguro de ello que él iba a ver esa luz, esa paloma. Él iba a ver al Espíritu. Él estaba tan seguro de ello, a tal grado que él dijo, hay uno aquí, uno entre ustedes ahora, a quien ustedes no conocen. No soy digno de desatar la correa de su calzado, pero él será el que los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dios tenía, él era profeta. Y más que profeta, y él conocía su comisión. Él sabía que Dios lo había comisionado. Y no había temor alguno en su corazón. Aunque por 4,000 años, en medio de un montón de críticos gritando, burlándose de él, y diciendo que él era un hombre salvaje tratando de ahogar a la gente, eso no lo detuvo en lo más mínimo. Alguien pudiera haber dicho, Juan, ¿no tienes miedo de que no suceda? ¿Cómo podía fallar cuando Dios así lo dijo?
Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan lo sabía. Él no tenía miedo de fracasar. Esa era su comisión. Esa era su comisión. Así que él podía ser muy perseverante, muy persistente. Sin importar, nada lo iba a perturbar. No había suficientes demonios provenientes del tormento que lo pudieran vencer. ¡Aleluya! Él había sido comisionado para hacer algo. Y cielos y tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Él dijo, yo lo veré a él. Ahora la fe se había anclado. Él había oído como Moisés en el desierto, donde los profetas son moldeados. Él había oído a Dios decirle, tú eres la voz del que clama en el desierto. Yo puedo señalar la escritura y mostrarte tu comisión. Tú eres el que Isaías dijo, hace 712 años, habrá una voz del que clama en el desierto. Ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, pero soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y él sabía que lo iba a hacer, porque Dios así lo dijo. La fe. Entonces él fue persistente. Los rabinos y demás salieron, dijeron, ¿quieres decir que vendrá un tiempo que el continuo sacrificio será quitado? ¿Un hombre ha de tomar el lugar y demás? Él dijo, viene uno que tomará el lugar y él quitará el continuo sacrificio. Él será el cordero. Y mientras se volvía para mirar, dijo, he aquí, ahí está él. Ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí mismo en medio de su sermón, porque Dios se lo prometió. No importaba lo que ellos decían. Bueno, te echarán en la cárcel. La asociación ministerial te expulsará. No tendrás ningún compañerismo. No hay cooperación. No le importó a Juan en lo más mínimo. Él fue perseverante. Él tenía un mensaje. Alguien tenía que escucharlo. Y de todo su grupo, no creo que obtuvo cerca de 12, pero obtuvo algo. Cuando él obtuvo el poder de Dios en él, entonces el Señor se empezó a mover en él. Ahora bien, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando podemos ver la comisión del Señor, entonces pueden ser perseverantes. Oh, esta mujercita griega, ella había oído de él. Ella nunca lo había visto, pero solo había oído de él. Ella había oído de su fama. Bueno, nosotros oímos lo mismo. Oímos de su fama. Leemos de su fama. Vemos su fama. Y la fe es por el oír. De alguna manera u otra, la fe encuentra una fuente que otros no ven. Cuando están predestinados para una cierta cosa, ustedes la pueden mirar directamente porque su fe la está declarando y otro no sabe nada al respecto. La fe encuentra esa fuente que ustedes no pueden ver porque otros la están mirando por observaciones y demás y la están mirando presumiendo. Y la palabra presumir es aventurarse en autoridad. Y Moisés nunca fue a Egipto presumiendo que Dios estaba con él. Él fue allá a Egipto sabiendo que Dios estaba con él. ¿Ven? Ustedes no aceptan su sanidad pensando que Dios lo hará. Ustedes aceptan su sanidad porque Dios ya lo ha hecho. Él lo prometió. Y la fe de ustedes dice que es así. Y nada más lo puede eliminar. Ahora, su palabra es una espada, dice la Biblia. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos que están en el corazón. Eso es lo que la palabra hace. Ahora, la única cosa que puede manejar esta espada
es una mano. Y la única cosa que puede manejar la palabra de Dios es fe. Si la palabra es una espada, entonces la fe la sostiene, la empuña. Y cuando la gente se está batiendo en duelo como si dos hombres se afrontan, y con estos cuchillos ellos están batiendo en duelo. Esos son ustedes y el diablo tratando de hacerlos que duden. Ahora, la espada que ustedes tienen pudiera ser muy buena. Es un millón de veces mejor que la de él. Les voy a decir, la de él ni siquiera es una espada, es una vara. Pero la de ustedes es una espada. Pero si la mano que sostiene esa espada es débil, la vara la puede vencer. Pero no importa qué tan pequeña sea esta mano, si sostiene la palabra de Dios con fe, nada la va a vencer. Ella puede derribar cualquier cosa. ¿Ven ustedes? Él la está sosteniendo en su mano derecha y usted en su mano derecha. Y cuando sus espadas se bloquean, cuando usted está bloqueado con el diablo, ¿es así o no es así? Miren, él lo está presionando a usted que diga, di que está mal, que está mal. No debes creer eso. Pero si usted lo cree, ¿ve? Esas espadas bajan completamente hasta las empuñaduras. Ahora, si yo puedo hacer retroceder la de él con mi empuñadura, la hoja así, ¿dónde estoy? La estoy dirigiendo directamente a su corazón, porque yo estoy al lado derecho a su izquierdo. Y luego, cuando estoy presionando con fe con la palabra Satanás, Jesucristo me comisionó para hacer esto. Y nos bloqueamos. Y me levanto con esa mano de fe. Y digo, un ángel de Dios se encontró conmigo allá. Y dijo que así era. Cuando menos lo pienso, le encajo directamente a la espada. Y él es conquistado. Vengo a retarte. Y así dice el Señor. Ese es el creyente, cuando él tiene fe para manejar la palabra. Ahora, si ustedes son un pequeño debilucho denominacional, es mejor que se mantengan alejados. Ustedes andarán por ahí, hablarán acerca de ello, y dicen que no puede suceder, porque no saben nada al respecto. Pero ese hombre que la ha manejado y la ha visto conquistar a ese enemigo, él sabe lo que hará. Esta pobre mujercita, ella nunca lo había visto a él, pero había oído de él. Ella tenía muchos estorbos, pero su fe no tenía ningún estorbo. La fe no tiene ningún estorbo en lo absoluto. Ustedes pudieran tener un montón de estorbos. Pudieran tener la palabra del doctor, el hombre científico que los ha examinado. Puede que él, ese hombre, les dijo, usted va a morir. Eso es todo lo que él sabe. Él les ha dicho todo lo que él estudió. Su obra científica muestra eso, que ustedes deben morir. Todo su sistema está hecho de esa manera, que la muerte lo ha atacado y no hay nada que pueda impedirle continuar. Ustedes van a partir. Miren, eso es tanto como él sabe. Ninguna ciencia tiene medicina para eso. Pero ustedes han hallado algo. Ustedes toman la espada. ¿Ven? Ahora, por supuesto, ustedes tienen un estorbo. Ustedes tienen algo que se va a batir en duelo contra ustedes. Ese diablo, esa enfermedad, esa aflicción. Pero cuando ustedes golpean la punta de la espada contra ese diablo allá y dicen, así dice el Señor, Él me lo reveló y estoy sano. ¡Oh, qué cosa! Su fe no tiene ningún estorbo. Ustedes saben, tomemos algunos de sus estorbos y miremoslos solo unos cuantos momentos antes que llamemos nuestra fila de oración. Ellos le pudieron haber dicho a ella, en primer lugar, tú eres griega, él es judío. Bueno, en otras palabras, pudieron haber dicho, tú sabes, tu denominación no está patrocinando esta reunión, tu iglesia no la está, pero ustedes saben, eso no le estorbó a ella. La fe ya la había impactado. Ella había oído que alguien más había sido sanado y ella tenía una necesidad y algo le dijo a ella que se podía lograr. Miren, ve, las obras de Dios son ordenadas de antemano por Dios. ¿Creen ustedes eso? Jesús se encontró con un hombre ciego en una ocasión y dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o su madre y demás o su papá? Dijo, ninguno, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Ven, esas son las obras de Dios. Y cuando ustedes sienten algo presionándolos, aférrense a ello. Ese es Dios hablándoles. Bueno, ella todavía fue perseverante a pesar de que ellos le dijeron que
tú no perteneces a su pueblo y tu iglesia no está cooperando en la reunión. Ella fue perseverante de todos modos. Ella iba a ir de todos modos. Ella pudiera haber ido por la calle y encontró tu grupo de sacerdotes. Y ellos le dijeron, espera un momento. Los días de los milagros ya pasaron. Eso simplemente es un montón de abracadabra. Eso simplemente es un montón de hombres, algún profeta así llamado, allá haciendo todo este tipo de cosas. Que tú sabes, eso simplemente son tonterías. Pues no hay nada así hoy. Pero aún así, ella fue perseverante. Ella todavía creía que iba a suceder. Miren, eso es cuando ustedes lo han recibido. Eso es cuando algo sucede. Puede que ella haya ido allá a la próxima esquina. Ella se encontró con su esposo y su esposo le dijo, si vas allá y te asocias con ese grupo, te voy a dejar. Bueno, él se puede ir si él quiere, pero ella sigue siendo persistente. Ella es perseverante. Ella tiene una necesidad y la fe ya se ha anclado. Ella sabe que va a suceder. Siguió hacia la próxima esquina. Ella se encontró con un grupo de gente y dijeron, ¿sabes qué? Serás el hazmerreír del pueblo. Si vas allá a suplicar misericordia para tu hija y te darás cuenta de que serás como otros que pidieron y no lo recibieron. No importaba para nada lo que otros hicieron. Y si se rieron de los otros, ella todavía fue persistente. Ella sabía lo que iba a suceder. Ella lo creyó. Ella había oído de él. Ella sabía si alguna vez podía llegar allí, lo que iba a suceder. Ahora, nosotros pudiéramos haber ido allá a la esquina y haber encontrado al pastor y decirle, serás expulsada de tu iglesia si asistes. Miren los estorbos que tuvo la pobrecita. Y recuerden, ella es griega, miren, no una pentecostal. Y aquí va ella, y ellos dijeron, serás expulsada de tu iglesia. Y aún así, ella fue persistente. Ella fue perseverante, no le importó si ella perdía a su esposo. Si perdía a sus amigos, si fuera el hazmerreír del pueblo y lo que aconteciera, o aún si ella era expulsada de su iglesia, o cuanto más, la fe le había echado mano. Ella fue perseverante. A mí me gusta eso. Ahora, muchas personas piensan que eso es todo lo que tienen que tener. Mientras ellos lleguen a Jesús y vayan a donde Él, Él está en la reunión. Bueno, eso es todo lo que es necesario. Solía ser que las iglesias, cuando primero comenzaban en el campo, ellos se sentaban y esperaban y casi lloraban. Hasta que el Señor venía a la escena y luego, oh, qué cosa. Aquí en Illinois, un lugarcito llamado, oh, se me olvida dónde era ahora. En una de mis reuniones aquí hace años, donde el Tribuno de Chicago, aquí publicó un artículo que había 27 ambulancias estacionadas alrededor de un pequeño hotel. Y una noche, caminando hacia la plataforma, poniendo una base como de 30 minutos y preguntándole a la gente, y lo reté a que lo creyeran. Y con solo una oración desde la plataforma, después que el Señor mismo se había revelado que era Él, no hubo ni una sola persona en una silla de ruedas o catre, sorda, muda o ciega en ninguna parte. Todos fueron sanados en un momento. En Durban, Sudáfrica, vimos a 25,000 nativos puros sanados en una sola ocasión. Con 7 vagones de plataforma llenos de muletas y varas y tablas en las que los habían cargado, venían por la calle y esas personas caminando detrás de ellos cantando, solo creer. La fe. Apártense de sus pensamientos. Piensen sus pensamientos. ¿Ven? Piensen lo que él piensa. Usted dice, hermano Branham, yo iré, yo pienso. Usted no tiene ninguna opinión. Hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo, entonces reconocerán la palabra. Ven, fíjense. Cuando esas personas se sentaban y esperaban, cuando el Señor vino y hacía algo, oh, qué cosa, solo se levantaban y se iban caminando. Pero ustedes saben, parece que hoy ellos han visto tanto de ello, y ahora el Señor viene. Bueno, se muestra Él entre nosotros. Decimos, bendito sea el nombre del Señor. Él seguramente lo puede hacer. Hermano Branham,
voy a ir allá a donde Oral Roberts la próxima semana y que él ore por mí y demás. Si esto no funciona esta noche, yo tendré más o menos esa es la actitud, ¿ven? La gente no es perseverante. Si el Espíritu Santo, si Jesucristo prueba que Él está aquí entre nosotros, entonces esfuércense hasta que lleguen a Él. Como la mujercita con el flujo de sangre y todas las diferentes cosas que acontecieron y todos los adversarios en su camino, ella solo siguió esforzándose hasta que lo tocó a Él. Si esta iglesia esta noche haría lo mismo, se esforzara para atravesar toda escama de incredulidad, bloqueara espadas con el diablo y su incredulidad, y se esforzara para saber que son un hijo de Dios y un heredero de estas cosas, y Jesucristo allí presente para mostrarles que Él está con ustedes para cumplir su palabra. Sean perseverantes. Que nada se interponga en el camino de ustedes. Solo me estoy preguntando si la fe realmente se ancla. ¿Podría algo interponerse en su camino? Ustedes no la tienen. Si realmente la tuvieran, eso lo concluirían. Eso es todo. ¿Ven? Esta mujer aquí, nuestra pequeña amiga griega esta noche, que tenemos aquí delante de nosotros como un tema, cuando ella llegó a Jesús, como Jesús llegaría aquí con nosotros esta noche, llegamos y Él viene aquí y muestra que Él está aquí entre nosotros. Bueno, ella pensó que eso lo concluiría. Eso no lo concluye. No, Señor. Ahí es cuando ustedes apenas comienzan a pelear. Ahí es cuando ustedes apenas comienzan su verdadera batalla. Cuando ella llegó a Jesús, entonces Jesús dijo que Él no fue enviado a su raza. ¡Oh, qué cosa! Y otra cosa, Él se volvió y llamó a su raza de gente nada más que un montón de perrillos. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Eso no la detuvo, pero todavía ella fue perseverante. Y dijo, además, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes, perrillos. Aún así, ella fue perseverante. Oh, a mí me gusta eso. Pero todavía ella se mantuvo firme. Amén. Se aferró a ello. Ella fue perseverante. Ella no era una planta de invernadero que tenía que ser mimada. No, Señor. Ella no era un artículo híbrido como una gran parte de la cosecha de hoy. Uno no tenía que suplicar y decir, ahora hermana, permítame decirle, yo la animaría a que siguiera adelante porque, no, Señor, no había nadie allí para animarla. Pero aún Jesús mismo trató de desanimarla. ¡Gloria! Ahora yo me siento como un santo rodador. Seguro que sí, aún Cristo mismo allí parado tratando de desanimarla. Pero ella siguió aferrándose. Amén. Perseverante. Ella había llegado a algo. Ella lo sabía. ¿Qué si él nos llamara un perrillo y a su raza un montón de perrillos? Ustedes montón de gente de Chicago, ustedes montón de metodistas, ustedes presbiterianos, ni siquiera fui enviado a ustedes. Ustedes son más que un montón de hipócritas de todos modos. Oh, ustedes levantarían sus narices y saldrían por la puerta, ¿ven? ¿Por qué? Ustedes nunca han tenido fe para comenzar. Ustedes son híbridos, una planta de invernadero que tiene que ser fumigada todo el tiempo. No, ella. No, algo sucedió. La fe se había anclado. Ella no va a ser derrotada. Amén. Ahí lo tienen. No importó qué hacía el resto, lo que el resto decía, ella no va a ser derrotada. No, Señor. Aún Jesús Él mismo no la podía desanimar. Amén. Dijo, yo no soy enviado a tu raza. Sigue. Vete por la calle. Yo no he sido enviado a ustedes. Y ustedes son más que un montón de perrillos de todos modos. Yo no, realmente no está bien que yo tome el pan de los hijos y se los dé a ustedes un montón de perrillos, perrillos del callejón, ratas de la calle y demás. No, no está bien que yo haga eso. ¿Qué? Ella admitió que él estaba correcto. Amén. Oh, qué cosa.
La fe siempre admitirá que la palabra está correcta. Si su pastor lo dice así o no, si cualquier otro dice así o no, su fe dice que está correcta. Gloria. Su fe dice que está correcta. Así que lo que ella fue llamada, aún por Jesucristo, aquel a quien ella vino, y él la reprendió. Y miren a sus discípulos, los hombres que estaban con él en su campaña, y dijeron, oh, vete, vete de aquí. Nos estás molestando, no molestes a nuestro maestro. Eso no la detuvo a ella. No, Señor. Nada la detendrá a ella, porque ella tiene fe. Va a suceder de todos modos. Ella admitió que él estaba correcto. No soy nada más que un perrillo. Yo no merezco nada. Pero, Señor, permíteme recordarte algo. No estoy buscando el pan. Solo quiero unas migajas. El problema ahora es que no tenemos personas que se humillen a sí mismas para recibir unas migajas. No entré en la fila, eso no importa. Yo solo vine a ver si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estoy buscando unas migajas. Oh, qué diferente era ella al día de hoy. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella era griega. Ella nunca había visto un milagro. Sin embargo, ella fue persistente porque algo dentro de ella le dijo que iba a haber uno. Ella era como Rahab la ramera. Rahab la ramera, ella no dijo, ahora traigan a Josué, ustedes espías, y déjenme ver cómo se viste y qué tipo de modales tiene él. Y déjenme ver si él es bien parecido o no. Cómo se peina, si él es un hombre bien aseado y todo. Recuerden, ese era más o menos su tipo de trabajo. Ustedes saben, ella buscaba hombres bien parecidos. Ella era una ramera de la calle. Y así que ella dijo, he oído que Jehová Dios está con ustedes y estoy pidiendo misericordia. Oh, qué cosa, ahí lo tiene. La fe es por el oír. Oí que vencieron a Agag. Y lo que hicieron allá. Y oí lo que Dios hizo por ustedes en el Mar Rojo. Y yo lo creo. Y sé que eres su siervo. Solo pido misericordia. Amén. A ella se le concedió misericordia. Esta mujer, a ella se le concedió misericordia. Ella dijo, es verdad, Señor. Pero los perrillos comen las migajas que están debajo de la mesa del maestro. Por esta palabra, eso lo logró. Finalmente, siendo persistente, perseverante, no permitió que nada se pusiera en su camino, aún en la presencia de Jesús tratando de reprenderla. Ella dijo, pero ella se paró allí y admitió que él estaba correcto, que la palabra estaba correcta y todo. Pero aún así, Señor, los perrillos comen las migajas, y solo una migaja de parte de ti es todo lo que pido. Solo una pequeña porcioncita, es todo lo que yo quiero, Señor. Solo tu toque, eso es todo lo que yo quiero. Solo tu toque, eso es todo. Oh, si tan solo tuviéramos eso esta noche. Señor, estoy sentado aquí, estoy enfermo, pero si algo solo me dice que puedo sanar, eso es todo lo que quiero saber. Entonces eso lo concluye. Voy a ir a casa y creerlo, ¿eh? Ya nada se va a poner en mi camino. Solo tus migajas, Señor, es todo lo que quiero. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ve, porque por lo que has sido persistente, lo que has creído, vas a hallarlo así. Amén. Ella finalmente había vencido. Ella tenía el acercamiento correcto al don de Dios. Ella era una gentil. La fe siempre admite que la palabra está correcta. Humildemente y reverentemente, no salirse y enfurecerse por algo. Es lo mismo hoy. Rápidamente ahora, antes que llamemos la fila de oración. Marta, en la presencia del Señor Jesús, cuando todos se habían burlado de ella, le dijeron, mira, este hombre que sana a los enfermos, cuando lo necesitaron a él, sí, ustedes tomaron el sustento de ustedes, le dieron de comer,
le acondicionaron un cuarto. Cuando él venía a la ciudad, él se quedaba con ustedes. Él era un buen amigo de Lázaro, pero cuando realmente vino la enfermedad, él se alejó de ustedes, ¿ve? Pero cuando ella oyó que él había venido, ella fue perseverante. Ella comenzó a caminar por la calle. Otro dijo, ahora supongo que vas a ir a verlo. Ella solo se tapó sus oídos y ojos. Ella solo siguió esforzándose. Ella fue perseverante. Cuando Jesús le habló a ella, ella dijo, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas aún ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella fue perseverante, fíjense. Como la mujer sunamita, en la presencia de Eliseo, el representante de Dios en la tierra. Marta sabía que si Dios estaba en Eliseo, seguramente que él estaba en Jesús. La mujer sunamita, cuando ella fue allá, y él dijo, Eliseo salió de su cueva y miró hacia allá, y dijo, allí viene esa sunamita, y su corazón está angustiado, Dios me lo ha encubierto, no sé lo que ella quiere. Dijo, ¿te va bien a ti, a tu marido, a tu hijo? Ella dijo, todo está bien. Obsérvela cuando ella le dijo a su siervo, ensíllame esta mula y sigue derecho hacia adelante y no te detengas. Perseverante, solo siguió adelante. Algunas de ellas dijeron, oye, detén tu minuto, quiero hablar contigo, Lidia. No lo haré, yo tengo que llegar allí. Eso es todo lo que hay al respecto, ¿ve? Tengo que llegar allí. Tengo que averiguar esto. Y luego cuando él dijo, bueno, permíteme decirte, te enviaré una prenda ungida. Te enviaré esta vara y ve allá y ponla sobre el niño. Eso está muy bien, profeta de Dios. Yo creo que eso está muy bien. Pero vive tu alma, que no te dejaré. Me voy a quedar aquí mismo hasta averiguar esto. Amén. Perseverante. Seguro, ella fue perseverante. Y le hizo peso, bueno, deshacerme de ella es mejor que ciña mis lomos, ¿ven? Ahí va él, ¿ven? Perseverante. Su fe se había sido de la palabra. Como el pequeño Micaías, aquel pequeño hombre del bosque, sin educación en aquel entonces, pudo pararse delante de aquellos 400 profetas y hablar allí contrario a ellos. ¿Por qué? Él fue perseverante. Ellos dijeron, pues mira, aquel importantísimo obispo principal se paró allá con estos cuernos y dijo, Jehová Dios me habló. Oh, qué cosa. El jefe de la asociación dijo, Jehová Dios me habló. Y ha sido atestiguado por 400 de estos hombres aquí. Que es así, dice el Señor. Y el hombre era sincero. Miren, pero Micaías se paró. Él dijo, pero vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Así que él se acercó y con sus manos lo golpeó en la boca tan duro como pudo. Dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios cuando se fue de mí? Si tú sabes todo acerca de esta cosa. Dijo, tú entenderás un día. Y Acab dijo, bueno, ahora, eso es lo que dijo la asociación. Fíjense ahora, él nunca participaría con ellos entonces, bajo tales circunstancias como esas. Pero él sabía que su visión estaba correcta. Él tenía fe, porque su fe decía exactamente lo que la palabra decía. Así que él fue perseverante. Ahora miren la autoridad nacional. Allí estaba Cap, dijo, pónganlo en la prisión de más adentro y mantenedle con pan y agua de aflicción. Y cuando regrese en paz, dijo él, me encargaré de este hombre. Mírenlo, todavía perseverando. Oh, gran Cap, tal vez yo estaba equivocado. Oh, obispo, tal vez yo estaba equivocado. No él. Él se había anclado. Él vio una visión y su visión concordaba con la palabra. Él dijo, si llegas a volver, yo soy un falso profeta. Amén. Él fue perseverante. Ciertamente, él fue. El hombre ciego del que hablé hace un rato. Él no podía discutir teología con ellos. Él no sabía nada al respecto. Ellos podían decir, pues, fulano de tal dijo tal y tal y tal y tal. Él dijo, no sé acerca de la teología de ustedes, pero esta cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora puedo ver. Su padre y madre nunca tuvieron ese tipo de fe. Ellos dijeron, oh, ellos nos expulsarán de la sinagoga. Así que ustedes pregúntenle, ¿edad tiene? Hermano, no había nada mal con él. Él dijo, es raro. Dijo, yo no soy un teólogo. No puedo discutir las escrituras de las que ustedes están hablando. Pero ustedes dijeron que sabían que Dios sanaba. Pero este hombre, ustedes no saben de dónde sea él. Ahora, es una cosa rara que un hombre pueda venir aquí
y pueda abrir mis ojos ciegos, y ustedes, los líderes de la religión, no sepan de dónde viene él. Hermano, él era un teólogo, en mi opinión. Él tenía un argumento que el resto de ellos no podía resolver. Eso es todo. ¿Cómo es que ustedes dicen que no tienen ningún registro de su venida? Que no tienen ningún registro en sus libros, de su instrucción, de dónde provino su educación y nada. Ustedes no saben de dónde sea él. Él tenía un argumento que el resto de ellos no podía resolver. Eso es todo. ¿Cómo es que ustedes dicen que no tienen ningún registro de su venida? Que no tienen ningún registro en sus libros, de su instrucción, de dónde provino su educación y nada. Ustedes no saben de dónde sea él. Y aún así, el hombre me dio la vista. Un argumento muy bueno, ¿no es cierto? Sí, señor. Felipe, cuando él estaba allí y vio a Jesús de Nazaret decirle a Simón cuál era su nombre y el nombre de su padre, él fue muy persistente. Él tiene un amigo almidonado al estilo propio que él quería decirle al respecto, y él fue y halló a Natanael. Cuando Natanael, parado allí delante de los miembros de su iglesia y el sumo sacerdote y el Sanedrín y todos ellos parados alrededor, cuando Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Oh, es mejor que me calle ahora. Ten cuidado. Allí está el obispo, allí está el superintendente general, allí está el pastor, allí están todos mis parientes. Es mejor que me quede quieto, que suelo aparente, como que no sé nada al respecto. Ven, no, no, algo había sucedido. Felipe le había mostrado una simiente. Él dijo, Rabí. Ellos allí parados dijeron, este hombre es Belzebú, no escuchen eso, él es un adivino, él es un demonio, no le escuchen. Pero Felipe rápidamente, Natanael lo reconoció a él como un rabí, un maestro. Dijo, Rabí, ¿cuándo me viste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo del árbol. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí está la escritura que dice que esa es la señal del Mesías. Él corrió a él y se postró. Y él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No importa lo que el resto de ellos tenga que decir al respecto. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La mujercita junto al pozo, cuando se le dijo lo que estaba mal en ella. Ahora, ustedes saben, si por casualidad conocen las orientales, hay misioneros aquí que alguna vez han estado en el Oriente. Bueno, ustedes entienden que una mujer así no tiene autoridad alguna de hablar con hombres en ninguna parte. Eso es correcto. Todavía de esa manera, ella no puede hablar con hombres de ninguna manera, y especialmente en cuanto a argumentos religiosos y discusiones. Pero, oh, ¿qué cosa? ¿Pudieran hacer que se mantuviera callada? Es como una casa seca quemándose en un fuerte viento. Usted no la podían detener. Ella dijo, venid, ved a un hombre. Él me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Ahora yo tengo, estoy terminando ahora, simplemente tengo que terminar. Hace como 4 o 5 años, vi una visión que me envió allá a México. Ustedes reciben la voz de los hombres de negocios que, ven, antes que ustedes puedan publicar algo, ustedes tienen que poder respaldar eso. Ahora, ustedes lo pueden decir, pero no lo publiquen a menos que lo puedan respaldar, porque es algo publicado. Yo estaba bajé con cuerdas por la parte posterior del ruedo en el toril donde estábamos. Estaba teniendo como 10,000 por noche conversiones a Cristo. Y entonces, mientras miraba, Billy se me acercó y dijo, papá, ¿ves todo lo que está sucediendo allá en el otro lado, como a 150 yardas? Dijo, esa es una mujercita. Él dijo, ella no es más grande que una pastilla de jabón, casi. Una mujercita pequeña. Dijo, ella tiene un bebé muerto debajo de su brazo. Y dijo, yo llamaba al hombre mañana. Él era tan lento que venía y me recogía. Él me debía recoger a las 7 y me recogía a las 9.
yo caminando de aquí para allá en el piso. Y él ya había repartido todas las tarjetas de oración y ya no tenía más. Yo solo le había dado como 15 o 20 por noche, porque esa cena, todas las que podía tomar. Porque si uno les da una tarjeta, ellos no entienden como ustedes. Uno no les puede hablar. Así que ellos estaban solo. Yo di como 10 o 15, lo que fuera. Esas son todas las que había repartido. Bueno, ellos ya no tenían más tarjetas de oración. Y dijo, ella no consiguió entrar con ese bebé y no consiguió una tarjeta de oración. Y dijo, tenemos como 150, 200 mujeres o tal vez más parados allí. Y ellos no pueden detener a esa mujercita. Ella corre por debajo de sus piernas, por encima de sus espaldas y todo lo demás. Ella tiene este bebé muerto. Ella vio a ese hombre ciego la noche anterior recibir su vista, así que ella dijo que quería entrar. Yo dije, Billy, yo no puedo hacer nada. Yo estaba hablando. Yo dije, hermano Jack Moore, dije, vaya allá, ella no sabe quién soy. Ellos no me podrían ver, desde allá atrás así. Y yo dije, vaya allá y vaya y ore por el bebé. Y ella simplemente pensará que soy yo. Y eso es todo. Entonces él dijo, muy bien, hermano Branham. Él comenzó a ir en esa dirección. Y me di la vuelta. Yo dije, ahora, como yo estaba diciendo, la fe es la... Yo miré hacia allá frente a mí y había un pequeño bebé mexicano sentado ahí mismo en medio del aire, simplemente riéndose sin dientes, como un bebé de pecho. Y volví a mirar. El hermano Espinosa, muchos de ustedes conocen al hermano Espinosa, así que, ¿qué pasa? Yo dije, vi una visión. Dije, espera un momento, hermano Moore. Todos ustedes conocen a Jack Moore, estoy seguro, de los hombres de negocios. Yo dije, espera un momento, hermano Moore. Solo un momento. Billy, ve, trae a la mujer aquí. Dijo, papá, ella no tiene una tarjeta de oración. Yo dije, no importa, tráela aquí. Y ellos la dejaron pasar. Aquí venía una mujercita muy hermosa. Y ella, la lluvia solo lloviendo, y había estado lloviendo toda la tarde, y esas personas paradas allí, y su cabello hermoso colgándole por sus sienes, y su rostro estaba todo mojado, y ella estaba llorando, y las lágrimas rodándole por sus mejillas, y ella venía corriendo allí, empapada, y una manta azul envolviendo una pequeña forma, y ella lo estaba sosteniendo así, y ella se puso de rodillas y empezó a gritar algo, Padre, Padre, y la tomé. Yo dije, póngase de pie. El hermano Espinosa le dijo. Y ella tenía al pequeño bebé así, sosteniéndolo, así como yo sostendría ese pañuelo, solo que estaba sobre sus brazos así. Y yo dije, Padre Celestial, yo no sé si este es el bebé o no. Solo vi a un pequeño bebé. Y pensando que tal vez este era, ya que esto sucedió de la manera que ha sucedido, yo pongo mis manos sobre él y pido para que su vida regrese en el nombre del Señor Jesús. Y el pequeño bebé pataleó y empezó a gritar tan fuerte como podía. ¿Ven? Y yo dije, hermano Espinosa, no vaya a decir algo acerca de eso ahora. No le dé eso a los hombres de negocios o a ninguno de ellos hasta que usted obtenga una declaración firmada del doctor de ella. Y el doctor firmó esta declaración que el bebé murió con pulmonía en su consultorio esa mañana a las 9 y ya casi eran las 11 de la noche. Había estado muerto todo ese tiempo. ¿Por qué? Ella fue persistente. Ella creía si Dios le pudo dar a un hombre ciego su vista. ¡Gloria a Dios! Si Dios le puede dar a un hombre ciego su vista, yo le podía dar vida al bebé. Porque el mismo Dios que le dio vista al ciego, le da vida al bebé. ¿Por qué? Ella fue perseverante. 300 sugieres, nada la podía detener. Ella estaba determinada porque algo se ancló. Ella nunca había visto ninguna de estas cosas que todos ustedes ven. La cosa es que alguien le dijo ese día, un hombre ciego que vivía más adelante por la calle donde ella vivía, había recibido su vista. Había estado ciego como por 10 años, con glaucoma en sus ojos. Y ese día él andaba caminando por la calle llorando, agitando sus manos, y ella lo vio. Y su bebé murió. Ella se llevó al bebé del consultorio del doctor y se fue. Estuvo parada en esa lluvia todo el día esperando la oportunidad. Y cuando ella no consiguió una tarjeta de oración, ella todavía fue persistente. Ella no sabía nada. Ella era católica romana. Lo único que ella sabía era que tenía que acudir a un hombre. Ahora, ustedes saben mejor que eso. No es el hombre a quien tienen que acudir. Es a Cristo a quien tienen que acudir. Es el Señor Jesucristo al que ustedes acuden. Toda su fe estaba en su sacerdote.
porque era un Dios para ella. Pero esta noche, ningún hombre es el Dios de ustedes, sino Jesucristo. Y Él está aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Seamos persistentes mientras inclinamos nuestros rostros. Señor Jesús, pido que tú nos ayudes ahora. Solo una palabra o dos de tu parte, Señor, debería solo hacer algo por estas personas. Te pido, Señor, como tú prometiste en los últimos días, que tú harías estas cosas, las obras que tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, que eso se volvería a repetir. Y diste las ilustraciones de ello por medio de las Escrituras, como por ejemplo Sodoma y diferentes lugares, y vemos allá en el libro de Apocalipsis, en la edad de la Odisea. Y yo, ¿cómo es que tú hiciste la promesa y dijiste que tú eras el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y lo vemos por medio de fotografías, cuando el ojo mecánico de la cámara ha captado misterios en estos últimos días que el hombre no puede explicar. Dios, que hombres y mujeres esta noche que están sufriendo y enfermos aquí, que sean persistentes y acudan al Señor Jesús en esta hora. Se vayan a casa regocijándose, sanados. Lo pedimos en su nombre, para su gloria. Amén. Ahora, aún estoy tarde, pero estoy pensando esto. Puede que esta sea la última reunión que tengamos. Puede que nunca los vuelva a ver. Puede que ustedes nunca me vuelvan a ver hasta que crucemos el río. Y puede que todos nosotros crucemos antes de la mañana. Recuerden, esta nación ha sido pesada en la balanza. Tocaremos eso cuando comience a predicar. ¿Ven? Fíjense, no sabemos cuándo será eso. Así que Pablo predicó toda la noche, una noche, este mismo evangelio. El Señor honró su palabra cuando un joven cayó muerto, como el hermano Way cayó la otra mañana. Él está sentado aquí mismo frente a mí ahora. Pablo puso su cuerpo sobre este joven y su vida regresó a él. Eso es lo mismo que le hizo al hermano Way. Muestra que es el mismo Dios, por la misma palabra, por el mismo Espíritu, hace lo mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él está aquí, ahora miren, no hay ningún hombre que los pueda sanar, porque ya han sido sanados. Algo tiene que suceder dentro de ustedes para decirles que es para ustedes. Y luego, sean persistentes. Veamos, ¿cuáles fueron las tarjetas que repartimos? ¿Fueron las A? ¿Las A? ¿O acaban de terminar de repartir el resto de las A? Muy bien. ¿Dónde comenzamos? Con la 1, ¿no es así? Comenzamos, tuvimos 15. Creo que así fue. De la 1 a la 15. De la 1 a la 15. Comencemos en alguna parte allí. Y comencemos de la 75, la 80, la 90. Lleguemos hasta la 90. De la 75 a la 90. Tomemos a un grupito allí. Comencemos desde allí. Y luego sigamos mientras comenzamos desde allí. Solo comencemos desde allí. Veamos si podemos tomar tantas como podamos orar, que las tarjetas de oración de las 75 a la 90 se pongan de pie primero. Eso nos dará 15 para comenzar. Veremos cómo el Espíritu Santo dirige. Tráigalos aquí a la derecha si gusta, de la 15 a la 90. Oh, esperen, discúlpenme. ¿Qué dije? De la 75 a la 90 habrá 16. Sí, de las 75 a la 90. Esas serán 16 personas. Muy bien. Usted ayúdeme, hermano Bale. Ahora sí, están allí. Si no se puede levantar, pues usted asegúrese que ellos reciban ayuda allí abajo. Muy bien, hermano Bale, si gusta. Ahora, yo quiero... ¿Cuántos hay aquí que no tienen tarjetas de oración? Y quieren, ¿saben que Jesucristo los puede sanar? Levanten su mano, digan, yo lo quiero aceptar, yo lo creo. Oh,
Oh, no tendremos que esperar su espíritu. Ya lo vi tocar a alguien ahí mismo en la audiencia. Amén. Faltan 4 tarjetas entre la 75 y la 90. Muy bien. ¿Cuántos allá, cuántos muy allá atrás creen? Allá muy atrás, allá muy arriba en los balcones alrededor, solo digan yo creo. Levanten su mano, digan yo creo. Muy bien, eso es. Eso está bien. Ahora, si Jesucristo, mientras estoy pensando aquí, estoy esperando ver si realmente va a tomar efecto en esta persona o no. Alguien fue tocado justo en ese momento. Lo vi suceder. Yo nunca he visto a la persona en mi vida, pero los miré directamente, lo vi suceder y vi que la persona fue tocada por el Espíritu Santo. Yo pudiera hacer que esa persona se ponga de pie ahora y pruebe que es la verdad. Amén. Antes que aún comience la fila. Ella todavía está orando. Ella puso su pañuelo sobre su boca, sentada allí atrás. Ella tiene problemas con la espina vertebral. Es correcto, sentada allí. Sí, ese es su esposo que levantó su mano. Escuchen, yo soy un desconocido para todos ustedes. ¿Es correcto eso? ¿Cree que soy su profeta? Su problema de la espina vertebral la dejará. Y escuchen, a propósito, el hombre que tiene su mano levantada, ya que el Espíritu Santo vino sobre usted. Cuando le hablé a su esposa, el Espíritu Santo vino sobre usted. Y usted tiene algo mal con usted. Un crecimiento en el brazo. Crea y lo dejará. Gloria a Dios. Pregúntele a esas personas si alguna vez las he visto en mi vida, hasta donde yo sé, son desconocidos. ¿Pero qué? La fe, moviéndose, y el poder del Espíritu Santo. ¿Lo creen? Amén. ¿Habla español? Dese la vuelta y dígale a esa niña, ella no puede hablar español, no puede hablar inglés allá atrás, ella tiene algo mal con su pecho. Dese la vuelta y dígale, Jesucristo la sanó, hermana. Ajá, sí. Ella ni siquiera podía hablar inglés, la vi hablando español. Ahora ha tocado a otra señora sentada frente a ella, muy emocionada, y ella no puede hablar inglés. Ella es hispana y tiene algo mal con su estómago. Sentada enfrente. Crea con todo su corazón, el problema de su estómago la dejará y se puede ir a casa y ser sanada. Amén. Dios es el sanador. ¿La vieron venir sobre ella? Ellos le tuvieron que decir en español antes que ella comprendiera. Ella no puede entender inglés. Miren allá, gente que ni siquiera puede hablar inglés. Pero solo lo que están viendo, ellos pueden suponer y sentir el Espíritu aun cuando ellos ni siquiera pueden oír. Vergüenza les debería dar. Gloria a Dios. Yo nunca he visto eso hacerse todavía. Amén. Pregúntenles a esas personas, pues, ni siquiera puede hablar el idioma de ellas. Pero ven ustedes, les prueba que no tienen que estar en la fila de oración. ¿Es correcto eso? ¿Lo creen ustedes? ¿Para qué diría amén sentada allí? ¿Cree que el problema de la sinusitis la dejará? Sí lo cree. Póngase de pie. La dejará.
Ven, ella me puede oír lo que estoy diciendo. Estas no pueden. Ahora díganme si no es Dios. Amén y amén. ¿Por qué no pueden ser persistentes si esas personas que no pueden entender palabra, una palabra en inglés, persisten en ello? Ellas eran de otra nación, pero Dios hizo eso, creo yo, porque prediqué eso hace unos momentos. Una griega de otra nación. Ella fue persistente. Obsérvenlas. Vean lo que sucede. ¿Es esta la señora aquí? ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Cree que Jesucristo está presente? Sanarla no pudiera. No. No tengo poder para sanar. Tengo autoridad cuando la recibo de parte de Dios para pronunciar algo que Dios ha hecho. ¿Ve? Y como Sansón, mientras él podía palpar esas guedejas colgándole, estaba bien. Cuando lo veo a él moviéndose entre nosotros así, yo sé que él está aquí, ¿no es así? La veo vomitando. Usted tiene ataques de vómito. Está preocupada por su sobrepeso. Luego, usted tiene un crecimiento en su cuerpo, debajo de su costilla. Eso es correcto. Tuvo un tiempo bastante difícil para llegar aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué dije yo llegar aquí? Porque usted viene del suroeste de aquí. Usted ha venido de Missouri. Regrese, Jesucristo la sana. Ese es Él. Otra mujer. Una mujer de color. No la conozco, nunca la he visto. Pero ella es. Hay alguien viniendo aquí. Otra. Una raza viniendo a otra. La raza blanca y la de color. Todos somos de una sola sangre. ¿Cree que el Hijo de Dios resucitó de los muertos y que Él comisionó a su iglesia para hacer lo mismo que Él hizo? ¿Cree usted eso? Esa iglesia no puede morir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer. ¿Qué fue eso? Revelación espiritual. Si Dios me puede revelar por su espíritu, ¿para qué está parada aquí? ¿Y qué está mal con usted? Exactamente como él le dijo a aquella mujer junto al pozo, eso lo hace a él el mismo, porque usted es, ambos somos seres humanos, ¿es correcto eso? Ahora, usted está muy nerviosa acerca de algo, está preocupada, su mente está toda destrozada. Le han dicho algo que la ha alarmado. Eso fue que usted tiene un tumor y el tumor está en su cabeza. Eso es correcto. Y usted va a tener una operación, pero ellos están un poco temerosos al respecto porque usted tiene una debilidad en su corazón. Por lo que ellos tienen temor de llevar a cabo la operación por causa de la debilidad de su corazón. Jesucristo fortalece su corazón. ¿Cree en Él? Él puede sanar su tumor. ¿Cree en Él? Entonces sea persistente. Siga adelante, siga adelante. Vaya y crea, usted sanará. Dios la bendiga. ¿Cómo está usted? Otro hombre. No lo conozco. Lo vi hace un rato cuando subí a la plataforma. Creo que él estaba sentado aquí arriba. Es la primera vez que yo lo he visto en mi vida, hasta donde yo sé. Muy bien. Ahora, usted está aquí por alguna razón. Si yo y este espíritu que está sobre mí, esa columna de fuego y luz y demás que ha sido fotografiada, si eso es de Jesucristo, dará testimonio de la palabra. Si no da, entonces no es de Cristo. Pero usted está convencido que sí es. Y usted está sufriendo con una condición nerviosa, hemorroides,
que lo están molestando y usted está tratando de poder verme en algo especial. Es una condición espiritual. Usted es un ministro y es acerca de su iglesia. Oí que eso provino de ustedes. Paren de pensar eso. Usted dijo que él era un ministro porque él estaba sentado en esta plataforma. Usted sabe que yo no lo conozco, ¿no es cierto? ¿Cree que soy su profeta? Entonces, Reverendo Donaldson, usted puede regresar a su casa y crea, y usted sanará, y todo estará bien con usted. Dios lo bendiga, pastor. Si puedes creer, todo es posible. ¿Cree usted? ¿Cree que soy su siervo? ¿Sabe usted que yo no puedo hacer estas cosas? ¿Pero cree usted que Él las está haciendo? ¿Es Él el que las está haciendo? ¿Lo cree usted? Eso es correcto. Si usted es solo, ahora mismo, solamente por esta vez, por favor, sean persistentes. No permitan que nada se ponga en su camino. Esfuércense para entrar. ¿No ven que es Él? ¿No saben que es Él? ¿Ven? Él no se identificaría como un gran teólogo, porque Él no lo era. Él no se introduciría como un político eclesiástico. Él no lo era. Él era Dios, hecho carne. Dios es la palabra, y la palabra discierne los pensamientos del corazón. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No pueden ver que es Él? ¿Cómo podría yo, una persona pobre e ignorante como yo, con una educación de primaria, y no importa si yo tuviera mucha educación, aún así, uno no podría hacer eso? Es una paradoja. ¿Qué es? Es el poder de Dios. ¿No lo pueden ver, amigos? ¿Pueden romper esa costra de ustedes? Aquí está una mujer. Miren aquí. Yo nunca he visto a esa mujer. Aquí está en la Biblia delante de mí. Yo nunca he visto a esa mujer en mi vida hasta donde yo sé. Pero su vida, ella no la pudiera esconder. Correcto. Amén. Ahora, no porque ella está diciendo aleluya, los hipócritas pueden decir eso, pero la mujer es una cristiana, ella es una creyente. Y si yo le dijera, por la gracia de Dios, palpando las siete guedejas de Sansón, ¿cuál es su problema? ¿Me creería? ¿Creería la audiencia? ¿Creería cada uno de ustedes? Ella sabrá si está bien o no. Primeramente, usted está sufriendo con alta presión arterial. Usted también tiene diabetes. Usted tiene una condición nerviosa. Y usted tiene algo mal en la cabeza. Es una examinación. Usted tiene un tumor. Así es exactamente, en la cabeza. Y usted sabe que eso es muerte, a menos que Dios la toque o algo. ¿Es correcto eso? Que el Dios del cielo que está aquí presente ahora, venga aquí, permítame poner mis manos sobre usted. Yo condeno este demonio. En el nombre de Jesucristo, que la deje. Dios la bendiga. Vaya regocijándose ahora. Amén. ¿Lo creen ustedes? Ustedes dicen, usted le estaba mirando directamente el rostro. Uno no tiene que mirar el rostro. Miren aquí. No le he mirado a esta mujer el rostro. Ahora ustedes dicen, ella es obesa. Eso es correcto. Es la tiroides. Eso es correcto. Pero eso no es. Eso no es por lo que ella quiere oración. Ella tiene un problema femenino, un flujo por el cual ella quiere que se ore. ¿Es correcto eso, señora? La ha dejado ahora. Vaya regocijándose, diciendo, gracias, Señor. Solo crean. Anemia. ¿Cree que Dios la puede sanar? Diga, gracias, amado Jesús. Vaya en su camino diciendo, alabado sea Dios, y crea. Se ve bien y fuerte. ¿Cree que Dios puede sanar problemas del estómago, sanarla? Vaya, coma. Jesucristo la sana.
Si Cristo no la toca, usted tiene que morir, y usted sabe eso. Sí, Señor, pero Dios puede tomar todo demonio de cáncer. Él puede matar esa cosa y sanarla, ¿lo cree? Vaya, créalo. En el nombre de Jesucristo, usted se puede ir y ser sanada. Usted no camina así, solo en estos momentos, pero usted tiene artritis. También tiene un pequeño problema con el corazón, una pequeña opresión en el corazón. Jesucristo la sana si lo cree. ¿Lo cree? Regocijándose, diciendo, gracias, Señor, y sea sanada. ¿Cree que Dios puede sanar su espalda y sanarla? Muy bien, siga adelante diciendo, gracias, Señor Jesús. Sí, eso es correcto. ¿Cree que Dios puede tomar eso, darle una transfusión de sangre y quitarle ese azúcar y realmente hacerla una nueva persona? ¿Lo cree? Dios la bendiga. Vaya en su camino regocijándose diciendo, gracias, Señor, yo creo. ¿Cree que Dios le puede quitar ese tumor y sanarla? Vaya, regocíjese. Dios puede sanar su artritis y enderezar su espalda, sanarla, ¿lo cree? Vaya en su camino regocijándose y crea. ¿Cree que soy su profeta? Yo no la conozco, Dios sí la conoce. Usted misma está enferma, pero su mayor interés es alguien más. Dos personas enfermas, muy enfermas, con cáncer, moribundos. Crea con todo su corazón, tómelos, póngalos sobre ellos. Crea y no dude, sanarán. Si usted lo cree, tenga fe. Muy bien, Señor. Yo creo que usted es uno de los ministros que estaba sentado aquí en la plataforma. En cuanto a conocerlo, no lo conozco. Jesucristo conoce su corazón. Él sabe lo que está en el hombre. ¿Cree usted eso? Si Dios me dice cuál es su problema, entonces, ¿está listo? Sí está. Usted, ministro, conoce a este hombre, creo yo. Sí, muy bien. Usted lo conoce. Muy bien. La cosa es que usted está realmente... El problema es que usted está sufriendo de una crisis nerviosa. Usted está teniendo algún tipo de escrúpulo mental en su mente. Es una opresión de Satanás. Esto ha estado sucediendo por algún tiempo. Ha causado que su cuerpo se debilite. Su corazón está débil. Usted está en una condición muy mala. Por esto toda su familia casi está en una crisis nerviosa. Señor, usted ha estado esperando una palabra, ¿no es cierto? ¿Acepta mi palabra? Entonces, en el nombre de Jesucristo, lo envío a casa para que sea sano. ¡Que ese diablo salga! ¿Están creyendo? ¿Creen ustedes? Ahora, pongan sus manos los unos sobre los otros. Ahora quiero que oren conmigo. Señor Jesús, tu gran divina presencia, no hay nadie que pueda dudar. Todos saben que tú estás aquí, pero ellos saben que eres tú. Ahora que ellos sean persistentes, que esto, Señor, que estos milagros, toda una fila entera de ellos, 16 aquí en la fila, y un grupo allá en la audiencia, por encima de lo que cualquier hombre sobre la tierra pudiera hacer él mismo, ningún hombre terrenal aquí pudiera hacer estas cosas si Dios no estuviera allí. Nosotros sabemos eso. Cuán perfecto, cuán exacto. Te pido, Padre, que permitas que la gente vea esto y que sean perseverantes ahora. Ellos tienen sus manos los unos sobre los otros y en sus corazones está latiendo fuertemente la sangre real de Jesucristo, por fe saliendo del uno al otro. Y ahora, Señor, oye la oración de tu siervo. Como tu siervo, condeno toda enfermedad que está en la divina presencia del Cristo resucitado. Que el diablo pierda su agarre. Que cada soldado ahora con su espada bloqueando contra la duda de Satanás, con una fe persistente, se levante empujando esa espada hasta que llegue a la parte de más adentro de ese diablo y completamente lo ahuyente. Concédelo en el nombre de Jesucristo.
si lo creen, si lo aceptan, todos están sanos. Créanlo en el nombre de Jesucristo.